Y saludos, los hechos han ocurrido esta mañana cerca de donde nos encontramos, a unos 10 kilómetros de aquí de Jerusalén, en una carretera que conecta con el asentamiento de colonos israelíes de Maal Adumim, ya en la Cisjordania ocupada. Tres jóvenes palestinos han comenzado a disparar con sus fusiles M16 a un grupo de vehículos, han matado al menos a un ciudadano israelí y hay varios heridos, algunos de ellos de carácter grave. Los tres atacantes son tres palestinos que residen en Belén y que no tenían permiso para entrar en territorio israelí. Hoy también estamos aquí pendientes del transcurso de las negociaciones para conseguir una tregua, un alto al fuego, y hay por primera vez en semanas optimismo cauteloso después de que, según publican algunos medios locales, Hamás habría renunciado de momento a su principal exigencia, que era la retirada total de las tropas israelíes a cambio de conseguir garantías para que sus líderes no sean asesinados. Hoy se espera la visita aquí del enviado especial para Oriente Medio de Biden. Estados Unidos está empujando fuerte para conseguir un acuerdo, una tregua, antes del 10 de marzo, que es cuando empieza el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes.